Te quería preguntar en el sentido de una comparación de la legislación específica para lo que es televisión comunitaria, popular o alternativa en Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, que son de alguna manera los casos más resonantes alrededor de estas figuras. Bueno, a mí me parece que la legislación argentina, de las que vos mencionaste, para mí, a mi juicio, es la mejor. ¿En qué sentido? En el sentido de que en Brasil lo que hay es lisa y llanamente penalización de la radiodifusión comunitaria. O sea, hay 7.000 juicios en la actualidad contra radios comunitarias. Es una situación verdaderamente muy delicada. También es verdad, se pueden hacer miles de consideraciones acerca del caso brasileño, súper interesantes, que no sé si tenemos tiempo, pero digamos, la radiodifusión comunitaria en Brasil es una radiodifusión de base. Muy, digamos, políticamente muy, muy activa y muy reactiva al sistema de partidos, incluido el PT, ¿no? Con lo cual, digamos, en términos clásicos sería casi antisistema. Entonces, lo que quiero decir es que el sistema político, incluso el PT, no se hace cargo de los reclamos de este sector. Sí se hace cargo, ponele, de las radios que son muy fuertes, evangelistas o no, pero no se hace cargo de las radios comunitarias o alternativas. No se hace mucho cargo, quiero decir. El gobierno del PT, ni el de Lula, ni ahora el de Dilma, se hacen cargo. Se hacen reuniones periódicas, hace poco AMARC, América Latina, estuvo con ellos, pero hasta donde yo sé, no han sacado muchas cosas en limpio. En el caso de Venezuela, la radiodifusión comunitaria es una radiodifusión, a mi juicio, para estatal. No es una radiodifusión comunitaria. Para hacer radiodifusión comunitaria tenés que tener un certificado emitido por el Estado, lo cual problematiza mucho el concepto de lo mismo de lo comunitario, porque obviamente se presta a una injerencia del Estado en el juego más o menos libre, con todas las contradicciones del caso, que tiene la sociedad civil o digamos las organizaciones de base, ¿no? De modo tal que, hay, como sabemos, un crecimiento inmenso de la cantidad de radios comunitarias en funcionamiento en Venezuela, si uno toma como referencia el año 2001 y el año 2011, en los últimos 10 años, pero como digo, es una radiodifusión comunitaria con muy poca autonomía respecto del Estado y del gobierno en particular. Y la verdad es que Estado y gobierno en Venezuela se confunden mucho, así que es un tema, digamos, también políticamente muy rico para discutir. En Uruguay, la radio, que es la primera ley, que si yo creo recordar que es del año 2007, la de medios comunitarios, es una ley de avanzada en su momento, única en ese momento en el mundo, pero hasta ahora, digamos, el 33% está lejos de cumplirse. Hay todo un avance en términos de que se le asigna el dividendo digital, o sea, que cuando se produzcan, digamos, nuevos recursos audiovisuales por vía de la digitalización, estos deberían otorgarse con prioridad a los medios comunitarios. Hasta donde yo sé, esto está muy lento, porque también la digitalización en Uruguay va más lenta incluso que en la Argentina. Y por eso digo, digamos, si yo comparo, llego a la Argentina y pienso que en la Argentina esto no es una ley de comunitarias, es una ley integral del sector audiovisual, lo cual es muy importante, que con todas las polémicas y resistencias, sobre todo de los medios, de los grandes grupos comerciales concentrados contra la ley y del sector político más de derecha que boicotea la implementación de la ley, fíjate que yo creo que es un gran avance que nadie cuestiona esto. O sea, se cuestiona el artículo 161, Clarín impugna que no tenga que deshacerse del cable en las zonas donde tiene televisión por aire o viceversa, pero nadie cuestiona el 33%. Eso en términos de derecho a la comunicación, políticamente a mí me parece que es un paso, un avance increíble, ¿no? Sobre todo pensando de dónde venimos, ¿no? Así que yo creo que en la Argentina hay una plataforma legal que es única, por lo menos en América Latina. Y te digo, por participar de muchos encuentros a nivel internacional, que en Europa los sectores de radios comunitarias, etcétera, miran con envidia lo que pasa en América Latina en general. Con lo cual, me parece que es como para posicionarse, digamos, no para dormirse en los laureles, ni mucho menos, pero sí como para apreciar que hay
por parte de la sociedad argentina una madurez a la hora de tramitar estas cosas que vale la pena, digamos, poner como punto destacable. Y me parece que es una buena plataforma para pelear por la materialización de lo que está escrito, ¿no? Para la traducción en la realidad concreta, digamos, la realidad efectiva, como dice la marcha peronista, de los postulados generales, ¿no? Bueno, eso siempre es la parte más difícil, pero teniendo en cuenta que tenemos 30 años o más de lucha por una radiodifusión democratizadora, bueno, tendremos que seguir peleándola. Te agradecemos mucho esta entrevista y, bueno, seguimos con más Barricada TV.